Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Fierric. Hoy, el día de hoy, chiquillos, chiquillas, princesos y princesas, les traigo otra curiosidad que agarré de internet, que encontré en internet. Como ya saben, mostrar electrónicos y electrónica en general aquí en el canal se está haciendo una costumbre y es el, creo que va a ser el nicho. Voy a hacer de vez en cuando algunos vlogs, pero más que nada mostrar curiosidades que encuentro en internet. Y en esta ocasión les vengo a mostrar este juguete, la JBL JBL Essential, que es una bocina portable Bluetooth. Y les voy a contar por qué me hice este juguete. Y bueno, ahora mismo comenzamos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Como ya les dije en el principio del video, para los que hablan inglés, this is gonna be today I'm gonna be showing the new for me, because I just got it. I'm gonna be showing you the JBL Essential Bluetooth speaker. Y esto es lo que les voy a mostrar el día de hoy, esta pequeña bocina JBL, que es el modelo Flip Essential. Y pues, como ya saben, anteriormente tenía una que se llamaba la Dolphin LX20, pero esa ya tiene un nuevo dueño. Y bueno, me hice de esta porque dije, voy a ver si encuentro algo que sea más o menos con el que gaste un poco más o menos lo mismo que gasté en la otra. Y pues encontré esto, que me salió como $5, $5 más cara que la anterior que ya les mencioné, la Dolphin LX20. Que les voy a dejar el link en la parte de abajo por si quieren verla. Y bueno, encontré esta bocina que la compré usada, no es nueva. La compré usada, pero pues me ahorró unos cuantos dólares. Y pues sí, valió la pena. El otro día la estaba probando a la hora del baño. Estaba tomando un baño y pues la puse ahí mientras yo me estaba duchando, ¿no? Y pues sí, para el tamaño, para el precio que tiene, el precio regular es de 70, $80. Pero pues como ya saben, pues yo me ahorré un poquito. La compré por debajo de ese precio porque la compré usada. Y bueno, a continuación les voy a enseñar cómo funciona, cómo suena y todo el show. Y recuerden, si les gusta el contenido, recuérdense de compartir, dar like y suscribirse. Y ya saben, bienvenidos todos. Y bueno, a continuación les mostraré el sonido de esta bocinita, este pequeño juguete. Ya la conecté a mi teléfono, ahora sí. Disculpen la tardanza, disculpen el contratiempo. Aquí está. Ahorita le voy a subir todo a mi teléfono y toda la bocina y vamos a ver cómo suena. Y después de eso voy a continuar con la conclusión del video. Pero mientras, escuchen cómo se oye este juguete. Peace.
Bueno, y ahí está. Ya vieron cómo se escucha. Y el volumen de la bocina y el volumen del teléfono depende de la calidad del audio y todo eso. Pero pasando a todo lo demás, que es cómo funciona esto y todo. Miren, este es el indicador. Este es el indicador de batería. Aquí tiene acá atrás de esta tapa. Que no. Thanks to Realtor Dad Cam. Shut up for a second. Les digo, este es el indicador de batería. Y aquí atrás, que no le puedo sacar porque no tengo uña, tiene el auxiliar y tiene la conexión que es para cargarla. Dejen cierro esto. Y pues ya les dije, los botones y todo esto está ahí. Aquí enfrente tiene dos tweeters, como le llaman. Y en los lados pues tienen los bajos. Aquí está uno y aquí está el otro. Y también, según el fabricante, le dura 10 horas la batería. Pero pues yo creo que eso es, depende, tal vez menos, depende siempre del volumen en el que le estés usando. También es, tiene nivel 7 de, ¿cómo se llama? IPX, o así le llaman. IPX, que es la resistencia al agua, tiene el nivel 7. Que esto quiere decir que lo puedes sumergir hasta 1 metro de profundidad por media hora sin que le pase nada a la bocina. Y bueno, ahí tienen la bocina JBL Flip Essential, que así se llama. Y pues a ver si en un futuro hago una comparativa de esta bocina y la LX20, que es de Dolphin, o Dolphin LX20, como le dicen en inglés. Y ahí tienen esta bocina, que pues su precio regular es de $70-80 más taxis o más impuestos, como le quieran llamar. Pero yo, como la agarré usada, me ahorré unos cuantos dólares. No les voy a decir cuánto para que se queden con la duda. Pero espero que les haya gustado esta demostración sobre esta bocinita. Por el tamaño y por todo lo que le llaman Essential, porque no tiene las otras capacidades que tienen las demás bocinas, como por ejemplo la habilidad de conectarse a otras bocinas entre la línea o cualquier modelo de la JBL. Este es el modelo Flip Essential, pero también está la Essential de la 1 a la 5. Y esta creo que vino después de la 5. So, tiene toda la prestabilidad que tienen las otras bocinas, menos la capacidad de conectarse a otras bocinas. Bueno, sin más que decir, sin más que agregar. Les recomiendo mucho esta bocina. Si lo que quieren es algo práctico, algo portable. Y pues, relativamente barato, porque es de la línea Flip, es una de las más baratas, o es la más barata, yo creo. Bueno, espero les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Acuérdense, compartan y suscríbanse, eso lo agradecería mucho, se me ayudó mucho. Espero les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye.